Nacido el 17 de marzo de 1921 en Piedras Negras, Coahuila, Pedro Ferriz fue el segundo hijo del empleado ferrocarrilero Pedro Ferriz Monroy y la maestra de primaria María Luisa Santa Cruz. Matrimonio cuya estabilidad económica se cimbró cuando ese mismo año, y en vísperas del nacimiento de su hijo, Ferriz Monroy se quedó desempleado por su participación en la huelga del Ferrocarril Central de México, donde hasta entonces laboraba. Mi papá tuvo una carrera muy bonita, fue cooperativista, fue sindicalista. Se queda mi papá sin trabajo porque muy revolución, pero no se contemplaba el derecho de huelga. Así es que todos los que estaban en la huelga se fueron para afuera. Desempleado y mientras buscaba colocarse nuevamente en algún trabajo, Pedro Ferriz Monroy envió a su esposa e hijo al cuidado de su suegro, Francisco Santa Cruz, jefe del resguardo aduanal. Fue durante su infancia que Pedro Ferriz tuvo su primer contacto con lo insólito, lo sorprendente y lo desconocido. Una noche, junto con su abuelo Francisco, acudió al cine del pueblo para presenciar el espectáculo de un hipnotizador. Una vez fue un ilusionista y llegó tardísimo. Estaba anunciado a las 7 de la noche. Llegó como a las 9:30. Ya estaban a punto de quemar el cine. Todo el mundo le chiflaba y le rechiflaba. Oh, mis amigos, hablaba como gringo. Oh, mis amigos, ¿por qué están tan enojados? Porque ve la hora, que por aquí, que por allá. ¿Y a qué horas estaba anunciado el evento? A las 7, ya son las 9:30. Dice, vean sus relojes, no había relojes de pulso. Sacaban los ferrocarrileros su mollejón y todos tenían las 7. Mi abuelito también, las 7. Digo, pues dice, las 7, ¿cómo? Tenemos aquí 2 horas más. Bueno, total, que nos había hipnotizado a todos, a chicos y a grandes. Eso fue una cosa que me impresionó para toda la vida. Fue tal su impacto que desde entonces Pedro se obsesionó por todo lo inexplicable, los descubrimientos, la cultura general y lo que pudiera resolver sus dudas e interrogantes. Por ello, cuando su familia se trasladó a la Ciudad de México, Pedro tomó con mucho gusto su inscripción en la escuela primaria José Vicente Villada, porque pudo adentrarse a los relatos de Julio Verne con De la Tierra a la Luna y con H.G. Wells con La Guerra de los Mundos, basados en la ciencia ficción y los misterios. Fue en esa época donde también la radiodifusión comenzó a llamar su atención, ya que a través de un radio de Galena, propiedad de su padre, comenzó a escuchar los programas de la naciente XEW y el noticiario de Enrique W. Curtis, emisión que llevó su imaginación a forjar sus primeras ambiciones. Él empezó sus pininos como locutor en la mesa de comedor de su casa, tomando un pedazo de pan, fingiendo que era un micrófono.